De nuevo con el par de partidos que vivimos entre Tigres y Pumas, creo que fuera de los primeros 10, 15 minutos si acaso del primer partido, todo lo demás fue de Tigres. Sí. Fue el dueño y el mandón de la situación. Cuando quería apretar, apretaba de una manera tan fácil, o al menos así lo hizo ver. Porque ellos están ya acostumbrados a este tipo de liguillas, de llaves, donde saben cómo tienen que jugar. La experiencia, el oficio, de los jugadores. Carlos. Saben, te lanzas al ataque y te pueden ahí sacar rápidamente. Saben y, ellos cómo jugar. Y algo muy doloroso a veces de los medios de comunicación, que muy cómodamente podemos decir cuando uno de los dos pierde, fue un fracasatotote. Sí, de verdad. Y la verdad, Tigres no tuvo campeonitis. Es el último campeón, está en la final. Entonces, ahora también conviene no caer en la otra, que se acuerdan, bueno, no se han de acordar ustedes, en el Mundial del 50 llegó Uruguay a la final y llegó un directivo a decirles a los jugadores de Uruguay, no se preocupen por el partido, ustedes ya la hicieron, ya en Uruguay están muy felices. Y eso no se vale, porque les estás dando permiso de perder. Sí. Y, yo creo que, y eso no lo debemos de permitir. Yo creo que, Juanito, le podemos llamar en todas las instancias de lo que existe, que ha existido Tigres, porque América ha existido antes que, antes que Tigres, yo creo que es con el equipo que más se ha enfrentado finales. Llámese CONCACAF, llámese Copa y llámese Liga. Esta va a ser la quinta final que se enfrentan entre ambos dos clubes, en la cual Copa la ganó Tigres, Conca la ganó América y en Liga van 1-1. Este va a ser el desempate. Entonces, va empatado todo. Para mí, yo creo que estas finales, a raíz de los compromisos que se han echado tanto las directivas, yo creo que va a seguir repitiéndose siempre y cuando cuiden. Lo que siempre dije, Carlos, Ernesto y Milo, lo que siempre he dicho en toda la temporada, esa comunión, o cómo se le puede hacer, entre la experiencia contra la juventud. Uh-huh. O sea, esa unión que se da entre los dos ha hecho que el equipo de Tigres vuelva a resurgir otra vez. ¿Y sí, hay otro punto? ¿Tenemos ya la conferencia? Sí. A nosotros creo que nos faltó experiencia, cosa que a ellos les sobró. Y bueno, esto tiene que ser un aprendizaje grande para el club, para la institución, para el equipo. El club tiene que seguir en transformación para poder seguir llegando a estos lugares y teniendo la experiencia que hoy se cosechó. Siempre digo lo mismo, que para llegar al éxito tenés que soportar estos cachetazos, los fracasos son parte del éxito. Entonces, esto es un aprendizaje para el club. Pero bueno, creo que la serie fue pareja. Gracias. Doctor Portillo, se ve siendo parte de esta promoción por mucho tiempo. Las gracias, hermanas, se han tomado muchas cosas respecto a tu entorno, tu futuro. Se ve siendo parte de esta transformación, quizás apuntando el plantel con una generación mucho más importante. Gracias. Ahora, lo importante es que todavía estamos digiriendo la derrota y nada, no, nosotros teníamos la ilusión, la esperanza de poder lograrlo, tuvimos las oportunidades y no lo aprovechamos, así que después lo más importante es que hoy el club recibe un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, esto no nos alcanza, así que esperemos el torneo que viene a hacerlo mejor. Javier Alonso, por favor. Hola. Los equipos de las semifinales, seguramente el que tenía la nómina un poco más corta era el equipo de Pumas, ¿no? Pero bueno, alcanzaste a competirle al campeón. Hoy te fuiste arriba en el marcador, les faltó, como dices tú, les faltó algo de experiencia. ¿Qué es lo que te deja el poderle competir de tú a tú a un equipo como Tigres, ¿no? Que bueno, pues es un equipo que tiene experiencia, que tiene campeonatos y que tiene una nómina importante? No, sabíamos de antemano que iba a ser una serie muy complicada, muy, muy difícil. Pero bueno, me parece hoy que la expulsión no es expulsión. Entonces el árbitro muy, muy gatillo rápido, como le digo yo. Para cobrar el penal tardó 10 minutos, para expulsar un segundo. Pero no,
son incidencias que te van marcando, las pequeñas grandes faltas cerca del área. Todas esas cosas a nosotros nos tienen que servir de aprendizaje para más adelante esas incidencias sean a favor nuestro. Pero bueno, eso te lo va a dar el llegar a estas instancias, el competir. Y nada, hay muchos jugadores que están acostumbrados a este tipo de situaciones y bueno, se pudieron adaptar un poco mejor. Pero los jugadores, el cuerpo técnico, el directivo acá en Puma, no podemos mirar todos a la cara porque dejamos todo, con nuestras armas llegamos hasta donde llegamos. Alcanzó para esto, pero estuvimos muy cerca y eso también lo sentimos, se sintió en el ambiente hoy, pero bueno, no nos alcanzó, esa es la realidad.